Ahora sí, ya está caminando. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al primer seminario organizado por el Centro Regional de Investigación de Salud Pública. De parte del doctor Eduardo Lascano, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, le damos la bienvenida y agradecemos a nuestros ponentes, la doctora Mariana, el doctor Isaac, el doctor Adrián y la doctora Teresa López, por participar en este seminario que estamos organizando el Centro Regional. Me voy a permitir presentar a la doctora Teresa López. Ella es química farmacobióloga egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene un doctorado en especialidad en patología experimental del CINVETAS. Actualmente es investigadora en ciencias del Departamento de Salud Poblacional y Ambiente. Actualmente es docente de dos programas de posgrado que tenemos en el instituto y ha publicado diversos artículos en revistas indexadas de alto nivel de impacto. Su participación en los proyectos abarca desde la parte de microbiología, parasitología, también los estudios de interacción entre el vector y el patógeno. Y en esta ocasión organizó el seminario de la microbiota en la salud humana. Bienvenidos a todos. Adelante, doctora Teresa, por favor. Buenos días. Antes que nada, agradezco mucho a nuestros panelistas por haber aceptado la invitación para este evento. Y bueno, el interés en la microbiota humana, pues reside en que por muchos años hemos hecho investigación sobre los simbiontes bacterianos de los insectos. En este caso, ya se sabe mucho sobre el papel que tienen diversos grupos de bacterias que habitan en el tracto digestivo de los insectos, particularmente los triatominos, que son transmisores de enfermedad de Chagas. Hemos podido reportar algunas bacterias que son simbiontes y que parecen intervenir de manera muy importante en el desarrollo de los insectos, a tal grado que cuando uno cura a estos insectos de sus simbiontes, pues ellos no pueden desarrollarse, no, no pueden tener una forma de vida. Entonces, recientemente apareció un artículo en donde se dice que no solamente el vector tiene participación con su microbiota en el desarrollo de los parásitos, en este caso los protozoarios, trypanosoma, sino que también en los hospederos mamíferos, al menos en el modelo de ratón, se ha visto que los distintos grupos de bacterias tienen una influencia sobre el desarrollo del parásito y por consecuencia en las manifestaciones clínicas que se ven en estos modelos animales, a tal grado que se hipotetiza que en los seres humanos, un correcto balance de bacterias daría como resultado la eliminación de los drásticos efectos que tienen estos parásitos en la salud humana a largo plazo. Entonces, de allí nace el interés de conocer un poquito más sobre la microbiota de los seres humanos y de saber un poquito más sobre las funciones que tienen, los factores que lo afectan. Y bueno, para eso nos dimos a la tarea de buscar especialistas que han trabajado en este tema durante algún tiempo. Entonces, la primera ponencia está a cargo del doctor Isaac González Santoyo y me voy a permitir hacer un resumen muy, muy breve de su trabajo científico. El doctor es doctor en ciencias biomédicas de la UNAM.
realizó dos postdoctorados, uno en la Universidad Estatal de Pensilvania y otro en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y actualmente él trabaja en una línea de investigación con la inmunoecología humana y en la psicobiología evolutiva. Ha publicado en revistas de alto impacto y los proyectos actuales está trabajando con comunidades indígenas en Guerrero y también ha reportado las presiones ecológicas que los patógenos imponen sobre el neurodesarrollo infantil, entre muchas otras cosas que ha desarrollado el doctor Santoyo. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y ha tenido varios reconocimientos a su trabajo científico. La ponencia con la que participa en este evento es la microbiota en la población infantil. Él nos va a platicar más detalles de su trabajo en la presentación que tiene preparada. Muchas gracias, doctor Santoyo, por su participación y bueno, cedemos la palabra y las pantallas para su presentación. Gracias. Bueno, pues antes que nada agradezco a ustedes este espacio que nos brindan para poder platicarles un poco lo que estamos haciendo en el laboratorio. Y bueno, voy a compartir la pantalla para que tenía preparada una presentación. Ok, yo voy a hablarles sobre cómo los estilos de vida pueden estar influyendo sobre la composición o las dinámicas ecosistémicas de la microbiota bacteriana intestinal, particularmente enfocada en poblaciones infantiles que viven con diferentes estilos de vida. Y bueno, este tema del estudio de la microbiota pues surge o tiene su mayor auge a partir del desarrollo de las técnicas genómicas de nueva generación. A partir de este desarrollo, actualmente conocemos un término llamado holobionte, el cual se refiere a esta interacción que tienen los genomas de un hospedero, eucariote, con los genomas de todos los microorganismos que pueden estar habitando en este hospedero a manera, en su mayoría, de simbionte mutualista. A partir de esto, este concepto entonces nos hace referencia a que pues no somos entidades autónomas, que somos producto únicamente de nuestro genoma, sino que somos un producto de una red compleja de los genomas de millones de microorganismos que interactúan y que han coevolucionado con el genoma de este hospedero. Estos microorganismos los podemos dividir en tres grandes grupos, como pueden ser bacterias, virus y hongos, aunque la más diversa cantidad genómica de estos microorganismos, principalmente, o las más estudiadas principalmente, son las bacterias. En el ser humano, la mayor diversidad de bacterias que conforman este universo llamado microbiota se encuentran distribuidos a lo largo del intestino. Y esto caracteriza aproximadamente, o se ha caracterizado entre 1,000 y 3,000 géneros, que corresponde aproximadamente a 10,000 especies, ¿no?, de bacterias que se encuentran en el intestino. Yo voy a hablar entonces particularmente de esta gran universo que conforma la microbiota, llamado microbiota intestinal bacteriana. Esta gran diversidad de especies se ha estudiado recientemente con el aspecto de la funcionalidad que puede tener sobre el hospedero en el ser humano.
y se han caracterizado diferentes funciones, que en este caso les voy a llamar servicios ecosistémicos, para hacer una analogía a estos ecosistemas macroecológicos que tanto se han estudiado en los últimos 100 años, ¿no? Entonces, el microbiota o la microbiota intestinal bacteriana puede ofrecerle al hospedero diferentes servicios agrupados en universos, como por ejemplo, por razones obvias, el sistema inmune, ¿no? Debido a que el sistema inmune es el que se encarga de identificar lo propio de lo extraño y si es extraño tener un efecto sobre él. Entonces, la microbiota intestinal participa en la maduración de este sistema inmune, participa en la resistencia a la colonización por otros patógenos externos que no han tenido este proceso de coevolución simbiótica mutualista, participa en la regulación de los procesos proinflamatorios e antiinflamatorios a través de la comunicación con moléculas como citocinas proinflamatorias, antiinflamatorias, y también participa en la síntesis de componentes exclusivos de las bacterias, como son los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta son producto del metabolismo bacteriano a través de polisacáridos complejos y que participan como vías de señalización de otros procesos o regulaciones del sistema del hospedero, no solamente a nivel inmune, sino también participan en procesos metabólicos e inclusive en recientes años se ha visto una influencia de estos componentes sobre el funcionamiento o la comunicación del sistema nervioso central, modulando así la conducta o procesos de motricidad en los individuos. Entonces, debido a esta gran diversidad de componentes ecosistémicos que nos puede brindar la microbiota intestinal, vean esta revisión, es una revisión del 2017, utilizando técnicas de sistemas complejos y técnicas de análisis de redes, se ha caracterizado que al menos 50 patologías en el ser humano están asociados con cambios en la composición y abundancia de ciertos grupos que son redes o nodos centrales de la microbiota intestinal, ¿no? Como estreptococos, como enterococcus, como prebotella, blautia, bacteroides, ¿sí? Y estas patologías en el ser humano, recuerdo, solamente son asociaciones en este tipo de estudios, no están solamente relacionadas con componentes o patologías del intestino, asociadas al intestino, como síndrome de colon irritable, etcétera, sino también con características autoinmunes, síndromes metabólicos e inclusive componentes neurológicos, ¿no? Esta revisión es reciente, del 2017, pero del 2017 al 2022, en estos 5 años, ha crecido aún más esta evidencia de la influencia de la microbiota intestinal sobre la salud del hospedero. Entonces, a partir de aquí, pues una pregunta obligada es pues conocer cuáles serían los factores que podrían establecer que la microbiota intestinal tenga ciertas abundancias o ciertas dinámicas ecosistémicas. ¿Cómo se desarrolla la microbiota? ¿Bajo qué factores ambientales o genéticos podrían estar desarrollándose ciertas características ecosistémicas de la microbiota intestinal? Entonces, dentro de los estudios, rápidamente por el tiempo, se caracterizan en 2 factores importantes. La edad es uno de los componentes fundamentales para la maduración y adquisición de ciertos grupos en la microbiota intestinal, y el otro es los estilos de vida que las poblaciones pueden seguir a lo largo de su historia de vida, ¿sí? La edad se ha caracterizado a la microbiota intestinal como un sistema dinámico complejo, es decir, que va variando a lo largo del tiempo y tiene 2 procesos, un proceso de iniciación en donde su diversidad y abundancia es baja, hay una alta inestabilidad entre estos ecosistemas hasta llegar a un proceso de madurez, ¿no? Que esta madurez se ha caracterizado aproximadamente en el ser humano a los 2 o 3 años de vida. Se ha considerado que inclusive la microbiota intestinal comienza su desarrollo en periodos
prenatales. Pero su primer punto importante para determinar qué dinámicas ecosistémicas se van a establecer es en el nacimiento, ¿sí? El tipo de nacimiento es importante para la configuración inicial del microbiota intestinal, donde se ha observado que un nacimiento vía vaginal va a tener una configuración de ciertos grupos de bacterias intestinales que están asociados a las bacterias de la vagina de la madre. A diferencia, si el nacimiento es por vía cesárea, entonces la primera configuración va a ser con la microbiota parecida a las bacterias que se encuentran en el hospital, ¿no? Con los equipos o los accesorios que se utilizan para este procedimiento. Posteriormente, a los 2 meses de edad, esta configuración vuelve a tener un cambio importante, cuya composición va a depender entonces del tipo de alimentación que está recibiendo el infante. Si es una alimentación de lactancia exclusiva, una alimentación de lactancia combinada o una alimentación artificial totalmente. De aquí parte esta configuración de la microbiota hasta donde se ha considerado que los 2 años es una característica en donde la composición y abundancia es muy similar a lo que se va a presentar en su etapa adulta. No obstante, estudios recientes han observado que este desarrollo de la microbiota puede ser más dinámico de lo que se consideraba y que inclusive sigue en una maduración posterior a estos 2 años, que ha sido poco estudiado y es de lo que voy a hablar ahorita en los próximos minutos. Ok, entonces, ¿cuál es la marca o las configuraciones de este patrón de la microbiota intestinal? Bueno, antes de los 2 años, la diversidad es baja, la diversidad total, es decir, las especies y la abundancia de estas especies es baja en los individuos, y hay una alta inestabilidad, ¿sí? Es decir, cualquier factor que pueda modificar el ecosistema va a ser muy importante o más importante que en etapas adultas, como por ejemplo el uso de antibióticos o un cambio de dieta muy drástica o la presencia de algún patógeno externo o un parásito, etc. Eso va a ser muy determinante para la reconfiguración del microbiota intestinal antes de esta edad. La similitud de las microbiotas en esa edad también va a ser muy distante entre individuos de una misma población. Posterior a los 2 años hay una mayor similitud, esto lo llamamos nosotros en ecología como diversidad beta, ¿no? Hay una mayor similitud entre las microbiotas de los individuos que pertenecen a una misma población. Hay una mayor estabilidad, es decir, es más difícil que haya un cambio en el ecosistema de esta microbiota debido a factores externos, y hay una mayor abundancia y diversidad total de los grupos en general de las bacterias intestinales. Esto es lo que nosotros llamamos en ecología como diversidad alfa, ¿sí? Ok, bueno, el otro factor importante además de la edad es el estilo de vida que practican las poblaciones. Esto ha sido poco estudiado debido a que la mayoría de las poblaciones humanas tienen un estilo de vida que nosotros llamamos industrializado, posindustrializado, el cual se caracteriza por el tipo de alimento que se consume y la forma en conseguir ese tipo de alimento y el uso de otras prácticas socioculturales como las que ya habíamos platicado, el tipo de nacimiento, el tipo de alimentación al inicio de la vida del individuo, o la forma en la cual se hace frente a patógenos externos como la medicina alopática. Entonces, esta gráfica es una gráfica publicada en el 2019 en Science por Sonnenburg, que es uno de los referentes en el estudio de microbiota intestinal y estilos de vida. Nos muestra en el lado, en la parte superior, nos muestra un análisis de diversidad total de la microbiota intestinal que está de forma horizontal
y diferentes poblaciones a lo largo del mundo que tienen diferentes tipos de estilos de vida, desde un estilo de vida considerado tradicional, el cual se caracteriza por agroforestería a baja escala, cazadores, recolectores, etcétera, y un estilo de vida industrializado como Estados Unidos, Canadá, la Ciudad de México, etcétera, en el cual pues la forma de obtener su alimento, como les había comentado, es determinante para determinar el estilo de vida, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que independientemente tenemos cazadores, recolectores, Yanomami en Venezuela, por ejemplo, que es un estudio que se hizo por en el 2010, hermoso, y es de los pocos. Vean, los estilos de vida tradicionales no rebasan los 15 estudios que existen ahorita en la microbiota intestinal, comparado con la gran mayoría de los estudios que se hacen en poblaciones industrializadas. Vemos entonces que independientemente de la región geográfica en donde se distribuyen estos grupos humanos, la microbiota intestinal tiene una mayor similitud entre ellos, comparado con las poblaciones que tienen un estilo de vida industrializado, ¿sí? Es decir, aquellos estilos de vida industrializados, independientemente también de la región geográfica, se van a parecer más entre ellos, van a tener una menor diversidad, esto lo podemos ver por esta longitud de la caja, comparado con las poblaciones tradicionales, ¿no? Además de esto, se ha observado también que hay ciertas signatures, ciertos grupos de microbiota intestinal que parecen ser característicos del estilo de vida, ¿no? Como por ejemplo, Prevotella, Spirochetoxis sinovibrio, que se encuentra en mayor abundancia en poblaciones tradicionales, o Verrucomicrobia o Bacteroidiaceae, que se encuentra en mayor abundancia en poblaciones industrializadas, ¿no? Okay, entonces, estos dos factores son importantes para el estudio de cuáles son las configuraciones que se van a presentar en la microbiota intestinal y, sobre todo, si estas configuraciones van a ofrecer estos servicios ecosistémicos que participan en la salud del hospedero, ¿no? Por eso es la importancia del estudio de la diversidad de la microbiota basada en diferentes componentes de estilos de vida. Afortunadamente, en México tenemos pues más de 56 grupos étnicos considerados precolombinos que distan en diferentes gradientes con respecto a su estilo de vida, desde componentes totalmente industrializados, como lo presentamos en las ciudades, en las grandes ciudades, hasta componentes muy cercanos al estilo de vida tradicional que se presentan en otros grupos y poblaciones mundiales, como los Hadza, los Yanomami, etc., ¿no? Entonces, uno de ellos son los grupos indígenas MEPA, que se encuentran ubicados únicamente en la región conocida Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero, siendo los de la Montaña Alta de Guerrero los que más patrones socioculturales y estilos de vida tradicionales tienen. Estos grupos de la Montaña Alta de Guerrero se encuentran pues cercanos a 800 kilómetros de la Ciudad de México y su acceso es por vías remotas de terracería, etc. Estos patrones socioculturales, los voy a mostrar más adelante, distan de lo que se observa en otros grupos más poblados, inclusive dentro del municipio del estado de Guerrero, ¿no? Se encuentran formados por 50-80 familias de 5 a 10 miembros, la mayoría habla la lengua nativa MEPA, inclusive las mamás, las mujeres y las niñas, el 95% de ellas solamente hablan MEPA, todos han nacido por vía de parto natural, alimento por leche materna hasta la edad de los 3 años o hasta que hay competencia con el otro niño por el alimento, por la lactancia. Hay muy poca presencia de medicina alopática y no hay ningún sistema de purificación de agua. De hecho, estas son de las poblaciones pues, más marginadas que se encuentran desafortunadamente en el país. Su sistema de alimentación, la alimentación es un componente básico para el establecimiento de la microbiota intestinal, ¿no? Es uno de los factores más importantes y estas son las características de la alimentación, de los patrones de alimentación que tienen estas poblaciones.
Vean aquí la diferencia que se encuentra con respecto a otras ciudades o ciudades de mayor densidad poblacional. El acceso a proteína animal es muy bajo en estas poblaciones y se reduce solamente a eventos muy particulares de festividades en estas regiones. La mayor parte de su ingreso alimenticio es a través de legumbres o del único alimento cultivado, pues es el maíz, ¿no? Ok, entonces, como ya había comentado, pues hay dos componentes importantes del estudio de la microbiota intestinal en estas poblaciones, ¿no? En primero es un componente a nivel de ciencia básica. Yo soy biólogo evolutivo, entonces es importante conocer, o para mí es importante conocer, cómo estas dinámicas ecosistémicas pueden estar coevolucionando con los estilos de vida del hospedero, ¿no? Pero en un sentido más práctico, a un nivel más clínico, pues nos permite saber cómo los estilos de vida pueden impactar la microbiota intestinal asociada a diferentes patologías que se presentan principalmente en estas poblaciones industrializadas, ¿no? Les voy a mostrar un estudio rápidamente de lo que hicimos comparando la microbiota intestinal de niños que habitan en la Ciudad de México, que es la ciudad más urbanizada de Latinoamérica y la quinta en el mundo, comparando la microbiota intestinal de estos niños de las poblaciones indígenas. Para esto, pues, utilizamos una de estas técnicas de secuenciación de nueva generación, amplificando un gen 16S ribosomal, que es una de las técnicas más económicas, entre comillas, que nos permite tener una caracterización de la diversidad de la microbiota intestinal, haciendo una amplificación del gen 16S ribosomal y una secuenciación por plataforma Illumina para resolver estas variantes de secuencias de amplicones, que son una analogía de las especies bacterianas. Ok, lo que nosotros encontramos en esto es, en primer lugar, bueno, esta gráfica de verde son la diversidad total de la microbiota intestinal a través de indicadores de diversidad. Uno de ellos es un indicador de diversidad filogenética de FAIC, que no solamente te mide cuántos individuos y de cuántas especies, sino la asociación filogenética que tiene, ¿no? Entonces vemos que los niños indígenas, se me olvidó mencionar, este estudio se hizo en niños de 5 a 10 años, ¿no? Uno de los puntos hechos, el objetivo de hacer esto es porque es donde menos información hay de la dinámica ecosistémica. Los primeros estudios demostraron que, pues bueno, en poblaciones industrializadas a los 3 años ya está madura la microbiota, ¿no? Ahora se ha visto que es más diversa, más dinámica de lo que se considera, y lo estamos viendo ahorita en un resultado que voy a mostrar con respecto a los adultos. Los indígenas tienen una mayor diversidad total comparado con los niños de la ciudad, y esto lo podemos corroborar aquí en estas gráficas de abundancia relativa, en donde en la parte izquierda tenemos a los niños de la ciudad y en la parte derecha tenemos a los niños indígenas divididos por sexo. Hay una dominancia típica de la microbiota intestinal bacteriana de filos como Firmicutes y Bacteroidetes, pero vean, en los niños indígenas hay también la presencia de otros grupos importantes, como por ejemplo Tenericutes, Actinobacterias, Cianobacterias, etcétera, ¿no? En estos grupos indígenas. En total encontramos 2.003 ASVs distribuidos en las dos poblaciones y 131 ASVs que no han sido determinados. De hecho, parte de lo que estoy haciendo ahora en el Instituto Pasteur aquí en Uruguay es justamente conocer a través de genomas completos estos grupos no determinados en los grupos indígenas. Vean entonces, hay una clara separación de los grupos indígenas con respecto a los de la ciudad. Los verdecitos son los niños indígenas, los de la ciudad son los de azul, y vemos que realmente estas diferencias en abundancia nos están hablando de una diversidad beta, una diferencia entre poblaciones separada significativamente. Un diagrama de Venn nos indica que 1023 grupos son exclusivos indígenas, solo 498 de la ciudad, y se comparten 471, ¿no? Un diagrama discriminante para ver cuáles son los grupos más importantes que se discriminan significativamente a través de una escala logarítmica
entre los indígenas y los de la ciudad, encontramos de la derecha son todos los géneros que se discriminan de manera significativa en una escala logarítmica de los indígenas con respecto a la ciudad, y vemos que hay una mayor cantidad de géneros que están sobrerepresentados en las comunidades indígenas que los de la ciudad. Muchos de estos géneros están asociados a diferentes funciones, como por ejemplo prebotela, treponema o prebotela 7 o 9, que se encuentran sobreexpresados en los indígenas. Pues bueno, es debido a estas aparición de estos grupos, se debe al tipo de alimento, ¿no? La degradación de polisacáridos complejos. Entonces, las poblaciones indígenas tienen mayor cantidad de estos grupos que son exclusivos en la degradación de polisacáridos, de fibras, etcétera, ¿no? Vemos aquí un punto importante en la ciudad: Akkermansia es un género que se ha caracterizado como un buen indicador de estado de salud en las poblaciones, etcétera, pero la sobreexpresión de Akkermansia es en una magnitud de 20 grados logarítmicos, ¿no? Que se encuentra en los de la ciudad. Akkermansia, a pesar de que tiene se ha visto diferentes efectos positivos sobre la salud del hospedero, también tiene un efecto negativo. Se encarga, Akkermansia no se alimenta de polisacáridos complejos, sino se alimenta de mucina, que la mucina es este moco que recubre el lumen del intestino y es la primera barrera de defensa para evitar un debilitamiento de esta pared intestinal y la transmisión al torrente sanguíneo de componentes intestinales que pueden ser negativos en la salud del hospedero. Esto está sobreexpresado en los niños indígenas, en los niños de la ciudad. Bueno, entonces, a partir de esta aproximación taxonómica, nosotros quisimos aproximarnos en otro componente que sería una aproximación funcional. No es solamente qué tienen, sino cuál sería la funcionalidad genómica de estos grupos de microorganismos. Y lo que, pues, ahí te puedes perder en este universo de genoma, ¿no? Y de cuántas funciones podrían tener. Lo que nosotros nos enfocamos es estudiar diferentes componentes de la funcionalidad del sistema nervioso central que son atribuidos al microbioma intestinal. Se han caracterizado aquí 56 módulos neuroactivos, es decir, componentes metabólicos del microbioma intestinal bacteriano humano que tienen la capacidad de tener comunicación con el sistema nervioso central. Esto incluye, por ejemplo, inclusive la síntesis de dopamina, la síntesis de serotonina o la síntesis de aminoácidos que se consideran esenciales como el triptófano, ¿no? Entonces, estos 56 grupos neuroactivos, lo que nosotros hicimos es, a través de técnicas de bioinformática de predicción metagenómica, como puede ser un método llamado PyCrust, con estos genes 16S hicimos una aproximación de los genomas completos de todas las bacterias intestinales para ver si hay diferencias en la funcionalidad que pueden tener con respecto al sistema nervioso central, estas variantes en la microbiota intestinal de los niños. Lo que encontramos fue que de esos 56, hay 41 módulos que se producen en el microbiota intestinal de los niños mexicanos, y al hacer un análisis discriminante de la funcionalidad genómica de esta microbiota, encontramos unas disimilaridades importantes, ¿no? Por ejemplo, una mayor producción de acetato, la síntesis de acetato en los niños indígenas, o síntesis de DOPA, que es un metabolito de la dopamina que está asociado a diferentes componentes del sistema nervioso central, o pecresol en el lado de los niños de la ciudad, ¿no? Hay una, siete de estos géneros, de estos módulos neuronales están sobreexpresados en las poblaciones indígenas, dos en los de la ciudad. Ya voy a terminar. Bueno, una de las, solamente una aproximación de estos resultados es, por ejemplo, una DOPAC, la síntesis de DOPAC se ha propuesto como un marcador, un biomarcador cerebroespinal que puede predecir la enfermedad de Parkinson, ¿no? Una menor cantidad de DOPAC está asociada a enfermedad de Parkinson. O al contrario, pecresol, se ha visto que el metabolito, este metabolito, pues fue directamente relacionado. Obviamente estas son asociaciones, no son procesos causales. En modelos murinos sí se ha hecho con efectos
efectos causales, pero en ser humano solamente asociaciones, donde se ha visto que este metabolito está a altas concentraciones asociado a síndromes del espectro autista, por ejemplo, ¿no? Entonces, la configuración de esta microbiota intestinal puede ser diferente no solamente en componentes taxonómicos, sino también en componentes funcionales asociados particularmente, que era mi estudio, al sistema nervioso central. No obstante, se puede hacer asociaciones con otros componentes como enfermedades metabólicas, etcétera, ¿no? Rápidamente, para terminar, nosotros también observamos que, a diferencia de lo que se ha visto en poblaciones industrializadas, en donde el microbiota intestinal en los 2 años ya está configurado, en adultos, aquí al hacer la secuenciación en adultos de estas poblaciones, vemos que los niños tienen una mayor diversidad alfa, una mayor diversidad total del microbiota intestinal comparado con los adultos de estas mismas poblaciones. Pero estas diferencias solamente se dan con los padres, o con los hombres adultos, no con las mujeres o las madres de estas poblaciones, ¿no? Esto es importantísimo porque también al ver la separación de los microbiotas entre estas dos poblaciones, vemos que los hombres adultos que están aquí en verde son los que más distan de lo que encontramos con los niños y las mujeres adultas. Es decir, mujeres, niños y niñas tienen una mayor similitud de su microbiota y los hombres adultos tienen menor diversidad y una mayor separación de grupos microbiota intestinal bacteriana, ¿no? Esto es importante porque se puede hacer un análisis de la salud de la microbiota en función de estas asociaciones taxonómicas. Para esto hicimos análisis de redes para determinar qué tan saludable puede ser una microbiota ante una perturbación. Una de estas perturbaciones son la presencia de parásitos gastrointestinales como Ascaris lumbricoide, que en estas poblaciones están fuertemente expresadas, ¿no? Entonces, lo que observamos, ya rápidamente para terminar, es que en este trabajo observamos que la complejidad de la microbiota intestinal en adultos que están parasitados con Ascaris lumbricoides, ajá, hay un mayor cambio en la topología de la red de esta microbiota intestinal comparada con la microbiota intestinal de los niños que están parasitados y que no están parasitados, ¿no? Entonces, este indicador de cambio en la topología de la red nos puede indicar la complejidad, ¿no? Qué tan resistente y qué tan robusta puede ser la microbiota intestinal ante perturbaciones por patógenos externos, particularmente Ascaris lumbricoides. Y lo que vimos es que los niños con su microbiota intestinal tienen una red más robusta que permite menos cambios en su configuración después de una perturbación. Cambia su red solamente un 18% comparado con el casi 50% de la configuración de la microbiota en los parásitos, en los adultos, ¿no? Esto no solamente reconfigura, sino que se hace menos compleja. Estos son parte de los estudios. Ahorita estamos haciendo estos mismos análisis, pero con los adultos de la ciudad, y estamos comparando la genómica completa, la metagenómica completa, para determinar la funcionalidad real, no la predicción del microbiota intestinal de estas poblaciones indígenas. Perdón por el tiempo que me tardé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santoyo. Hay un chat de preguntas y respuestas donde usted puede responder por escrito a los oyentes que están viendo la presentación. Si usted gusta, lo puede responder allí, y si no, cuando terminemos todas las presentaciones y si el tiempo nos permite, vamos a regresar a responder algunas preguntas. Como ustedes me indiquen, yo lo hice más parsimonioso, bueno, para usted. Muchas gracias. Bien, entonces ahora toca el turno de la doctora Mariana Peinberg Torres. La doctora es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es doctora en bioquímica por el Instituto de Biotecnología de la UNAM también. Ha realizado estancias postdoctorales en evolución experimental y molecular y en físicoquímica e ingeniería de proteínas. Actualmente es profesora en el Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma Metropolitana y su principal interés en investigación es bioquímica de proteínas,
y microbiología ambiental, microbiomas y metagenómica. Recientemente, la doctora ha incluido un estudio de bacterias viajeras, viajeras del metro. Entonces, adelante, doctora, la escuchamos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola a todos, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Déjenles comparto mi presentación. Ya está aquí la computadora. A ver si se ve. Espero que sí. Les comparto mi presentación. Les voy a hablar de la influencia del ambiente sobre la microbiota humana. En realidad, mi interés es poco sobre el humano, tiene más que ver sobre las microbiotas y ahorita voy para allá, pero antes de que se me olvide y se me vaya a acabar el tiempo o cualquier otra cosa suceda, quiero contarles que, bueno, que el trabajo que yo hago no lo hago sola, lo tengo varios colaboradores. Luis Alcaraz está en la Facultad de Ciencias de la UNAM, Selena Zárate en la UACM y pues mis alumnos de posgrado. Entonces voy a aprovechar parte de lo que ya les habló ahorita el doctor Santoyo. Más o menos mi introducción va por el mismo lado, pero algunas cosas me las ahorraré para tener más tiempo para contarles otras cosas. Entonces, había una vez una microbiología en 1884 donde hablábamos de cultivos axénicos y bacterias aisladas y demás. Eso es lo que no hago, ¿no? Es lo que no hacemos, de eso no les venimos a contar, sino les venimos a contar de esta parte de un enfoque ecológico a través de análisis moleculares de comunidades completas. Entonces, atrás, ¿qué tenemos en la cabeza? Estas comunidades complejas de muchísimos organismos interactuando entre sí, no solo los microorganismos, sino los microorganismos también con los macroorganismos y con pues finalmente ecosistemas completos. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos en la cabeza? Que, insisto, es complementa un poco lo que ya nos venía diciendo el doctor Santoyo, es entender la relación que tienen unos organismos con otros organismos. Esta es una de nuestras preguntas como ecólogos microbianos que son francamente relevantes para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con el contexto? ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Qué pasa entre ellas? ¿Cómo se hablan? ¿No se hablan? ¿Se quieren? ¿No se quieren? ¿O qué está pasando ahí? Entonces les tengo algunos. Pensando que la mayoría del público de hoy son médicos más que biólogos, les tengo algunos conceptos importantes en el mundo de la ecología que los trasladamos al análisis de las microbiotas, ¿no? Entonces, existen las comunidades clímax y podemos imaginarla como un bosque estable donde tenemos muchos pinos, pero también tenemos ardillas y tenemos algunas florecitas y tenemos mariposas y tenemos una serie de cosas. Aunque la mayoría de lo que estamos viendo sean pinos, la verdad no solo son pinos, sino tenemos muchísimos organismos ahí. Y esta es una comunidad estable. Cuando vemos un bosque así, es una comunidad estable y entonces hablamos de una comunidad clímax. Tenemos perturbaciones y entonces en el caso microbiológico, una perturbación puede ser tomar antibióticos. Uno le recetan ampicilina o cualquier cosa, se la toma y aquello es un desastre ecológico porque pues matamos un chorro de cosas, ¿no? Pero muy interesantemente, al igual que los bosques, nuestra microbiota, si dejamos pasar el tiempo y todo va bien, se restablece y regresamos a nuestra comunidad clímax. Regresamos a este lugar estable donde tenemos una comunidad compleja con una serie de relaciones entre sí. Hay otro término importante que es el de sucesión ecológica. Los que estudian ecología de plantas lo saben bastante bien. Cuando tenemos un nicho nuevo o un gran desastre, cuando tenemos un suelo sin nada, se va colonizando poco a poco por distintas especies. No de un día para otro tenemos un bosque o una selva, sino que poco a poco se van formando estas comunidades y hay un orden. ¿Qué microorganismos empiezan? ¿Cuáles siguen?
En el caso de las plantas, ¿qué plantas? Pero en el caso de los microorganismos, hay un orden de cómo se van estableciendo los microorganismos y cómo llegamos a esta comunidad clímax. Entonces, este concepto también en ecología se tiene muy, muy trabajado desde hace mucho y son conceptos que estamos utilizando en el análisis de las microbiotas. El microbioma humano o la microbiota humana, hablamos de la microbiota humana, pero en realidad tenemos muchísimos, o sea, tenemos muchísimas comunidades distintas, tenemos nichos distintos, tenemos lugares distintos, no es lo mismo lo que está pasando en el intestino que lo que pasa en la piel, que lo que pasa en el pulmón, etcétera, etcétera. Entonces tenemos distintos lugares y tenemos distintas comunidades en cada uno de estos lugares. Entonces también hay que tener esto un poco en la cabeza cuando estamos hablando de humanos. Otra idea muy importante es que la capacidad metabólica de una persona no solo depende de su genoma, realmente depende también de su microbioma. Sabemos o se estima que una persona tiene 100 veces más genes bacterianos que humanos. Y estos también son importantes para todo el metabolismo que estamos llevando a cabo. Y entonces, claro que tienen muchísimas implicaciones cómo están nuestras comunidades microbianas y la implicación que tienen en nuestra salud. De los primeros experimentos, grandes experimentos en el estudio de las microbiotas, es este en el que a un ratón le ponen la microbiota de un ratón obeso. Y el resultado es que a ese ratón al que le transfirieron los microorganismos se vuelve obeso. Entonces, es como un experimento muy impactante. Acá lo que tenemos que tener cuidado, y es algo que también comentaba el doctor Santoyo, es la causalidad de lo que estamos viendo. En el estudio de las microbiotas es muy sencillo encontrar asociaciones, encontrar que hay cosas que coinciden, ¿no? Que siempre que tenemos alguna característica, tenemos algún tipo de bacterias o algún tipo de comunidad. Pero lo que no es nada sencillo y estamos bastante atorados ahí, nos va a llevar mucho tiempo solucionarlo, es entender la causalidad. Es la condición ambiental o la condición del sistema la que nos lleva a esa comunidad bacteriana, o es la comunidad bacteriana la que nos lleva a esa otra condición, sobre todo cuando estamos hablando de salud. Entonces, pues ahí estamos y nos falta muchísimo por entender. Entonces, en general van a estar escuchando la palabra asociación, y es decir, que estamos viendo esto asociado, pero no quiere decir causalidad, no quiere decir que una cosa directamente nos esté llevando a la otra, puede ser historias mucho más complicadas que aún no terminamos de entender. De lo que más se conoce de la microbiota humana es del microbioma intestinal. Acá las sucesiones de qué pasa cuando recién naces y esto de cómo naces y cómo va cambiando, cómo va madurando, cómo se va llevando a esta comunidad clímax. Hay muchísimos trabajos muy bonitos y muy interesantes de cómo estas formas de estilo de vida, cómo el ambiente interactúa con está determinando o está formando parte de qué es lo que está pasando con esos microbiomas. ¿Qué pasa con el nacimiento? ¿Qué pasa con la cesárea? ¿Qué pasa con la lactancia? Otra cosa de la que se sabe bastante es sobre la dieta. Está asociado que si tenemos una dieta rica en fibra, tenemos un tipo de comunidades microbianas. Si tenemos una dieta rica en azúcares, que es la normal industrializada, es mucho más rica en azúcares, entonces tenemos una microbiota menos diversa, tenemos menos tipos de bacterias y tenemos problemas con la mucosa intestinal, y esto genera cualquier cantidad de problemas, o sea, asociado con cualquier cantidad de problemas, desde cuestiones de comportamiento
hasta cuestiones de capacidad de rendimiento deportivo. De esto se sabe muchísimo, hay muchos experimentos y está muy interesante. Ahora bien, de las microbiotas, como sí se han relacionado con la salud, existen distintos tipos de tratamientos pensados en las microbiotas. Están los probióticos, como comer yogurt, sobre todo después de tomar antibióticos o cosas así. Los prebióticos, come fibra para que te vaya bien. En casos así gravísimos, como síndrome irritable o colon irritable, incluso se hacen trasplantes de microbiota para que las personas mejoren y medio funciona por un rato. En fin, hay todos estos tratamientos y les digo, la parte intestinal es de la que se sabe más. Yo estoy más cercana a toda la cuestión de la piel y ahorita voy a ir para allá. Y en la piel tenemos distintos tipos de piel y esto hace que las comunidades de bacterias en estos tipos de piel, áreas de la piel, voy a decir, no es tipos de piel de que cada uno de nosotros somos distintos, que sí, también cada uno de nosotros somos distintos, sino que tenemos, en algunas regiones de la piel tenemos más glándulas sudoríparas y en algunas tenemos más glándulas sebáceas y esto hace que nuestra composición de organismos sea diferente, ¿no? Acá me voy a ir más rápido porque estoy muy lento. Me voy más rápido. Ya llegué a lo que quiero contarles. Lo que estoy haciendo es trabajando en el metro de la Ciudad de México y la microbiota del metro de la Ciudad de México. Y ahora verán cómo conecta lo que les estaba diciendo. El metro de la Ciudad de México es de los 10 más grandes del mundo. Sobre todo lo más impactante es que transporta más de 4 millones de personas al día. 4 millones de personas son más personas que las que tiene la ciudad de Monterrey o la ciudad de Barcelona. Y entonces está literalmente transportando millones de personas y con ellos sus millones de bacterias. Entonces, la idea es estudiar qué hay en el metro y qué está pasando con la interacción de todas estas bacterias que también entran al metro. Lo que nosotros encontramos son 50.000 tipos de bacterias por un análisis de Otus, los que sepan, los que no, luego si quieren pregunten, pero se agrupan en realidad en mil géneros y en el metro de la Ciudad de México la mayoría de las bacterias provienen de los usuarios y provienen en particular de la piel. La gran mayoría de las bacterias que estamos detectando son bacterias normales, comensales, que viven en la piel y eso es lo que estamos detectando en el metro. Tenemos muchas preguntas en este proyecto. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas cuando se exponen a la microbiota del metro? ¿Cambian o no cambian? ¿Qué pasa con ellas? Las personas y sus microbiotas, ¿qué pasa cuando no solo al metro, sino cuando te expones a tantas personas al mismo tiempo? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? Las microbiotas de las personas convergen, o sea, nos vamos pareciendo por compartir el espacio o en realidad cada quien sigue siendo como es. Y finalmente, ¿qué tan importante es el contexto genético o la historia y o las condiciones ambientales para determinar las microbiotas de las personas? Entonces, estas son varias de las preguntas que nos hemos hecho y para algunas tenemos respuestas parciales. ¿Cómo estudiamos las bacterias del metro? Tenemos dos tipos de muestras, las muestras de superficies, tomamos un hisopo y con el hisopo levantamos el polvo que hay en los tubos o en los asientos o en el suelo, en distintos lados de las estaciones y de los vagones mismos. Y tenemos muestras de aire. Y las muestras de aire las tomamos con ayuda de,
hay distintos tipos de máquinas, pero esencialmente son aspiradoras. Entonces, aspiramos el aire y de ahí tomamos la muestra de que hay en el aire. De aquí podemos hacer cultivo de organismos, podemos hacer secuenciación de amplicones del gen 16S, por ejemplo, que es el gen ribosomal que nos permite hacer un análisis taxonómico un poco más profundo, o secuenciación tipo escopeta, que es vamos secuenciando todo, no me importa de quién es, ni qué gen sea, solo vamos secuenciando todo, y esto nos ayuda más para los análisis funcionales. Entonces hacemos todo este tipo de muestras, las hacemos, insisto, tanto en las estaciones como al interior de los vagones del metro. Les decía, en la Ciudad de México estaba claramente dominada por bacterias asociadas a la piel humana. En metros de otras partes del mundo, también las bacterias asociadas al suelo juegan un papel importante al interior de los metros. ¿Qué estamos pensando con este tipo de datos o cómo nos explicamos esto? Lo que nos estamos imaginando es que las personas al pasar por el metro van dejando su huella, van dejando parte de sus microorganismos, y como lo que estamos viendo principalmente son microorganismos de piel, que es lo que estamos pensando, que estamos dejando sobre todo nuestras descamaciones y que estamos tocando las cosas. Hay un concepto muy interesante que es la nube las nubes microbianas, y en este concepto la idea es que cada quien va viajando con sus microorganismos, pero los microorganismos no solo están adentro, sino que nos rodean y podemos ir dejando la huella de por dónde pasamos cada vez que vamos caminando por algún lugar. La idea también, lo que hemos estado viendo, es que el metro es de alguna manera un desierto. Parecería que no es que crezcan las bacterias en el metro, sino que las metemos y las sacamos. Pero no tanto, si entramos al mar, no esperamos que sean nuestras bacterias las que metimos al mar, sino que son las bacterias que viven en el mar, ¿no? Y son otras que las que traemos. Entonces, ¿cómo lo estamos entendiendo? Al menos ahorita lo estamos entendiendo como un desierto donde las personas y las corrientes de aire que vienen de las calles entran al metro, y realmente es poco lo que crece al interior del metro, ¿no? Más bien es como un movimiento. Y esto también tenemos evidencia de esto porque no logramos hacer grandes redes de microorganismos. No logramos asociar que microorganismos que sean muy abundantes siempre que están asociados con otros. Las redes de microorganismos no nos salen, son redes muy pequeñas, y probablemente porque no sean directas, porque yo tengo mi red, pero el de al lado tiene una red distinta, y al promediarlas se nos desaparecen las redes. Una cosa súper interesante que ha salido de estos estudios es que cada ciudad tiene su microbioma. En realidad, cada metro tiene su microbioma. Se han estudiado metros en más de 60 ciudades del mundo. Y lo que es muy interesante es que independientemente de la estación, o si fue en un tren o en una estación de los distintos metros, podemos saber de qué ciudad viene. Claro, si ya tenemos muestras anteriores, ¿no? Si no, una ciudad desconocida, no. Pero si yo tomo una muestra nueva y te digo, no sé de qué ciudad es, analizo sus comunidades bacterianas y puedo saber si es Moscú, Ciudad de México, Nueva York, Hong Kong, o París. Entonces, esto nos está hablando que cada ciudad tiene su propia microbiota, que parecería que sí hay una democratización o un compartir, un convergir de los microbiomas en las ciudades por esta convivencia que tenemos todos los días. De nuestros resultados es muy interesante que el metro de la Ciudad de México es homogéneo. No todos los metros del mundo son homogéneos. En el caso de la Ciudad de México lo es. Hay 40,
420 géneros que se comparten por todos lados. Si ven esta gráfica de heatmap, se ve que es bastante parejo. Los microorganismos más abundantes son más abundantes en todos lados. Entonces, es un sistema muy homogéneo. Esto no sucede en ciudades como Nueva York, donde hay parches por la ciudad. Hay distintas regiones de la ciudad que tienen comunidades distintas. De cualquier forma, todo Nueva York es Nueva York. Y todo Boston es Boston, y toda la Ciudad de México es la Ciudad de México, sean o no homogéneas las ciudades. Bueno, la otra cosa que les quiero contar rapidísimo, tenemos unos experimentos de qué pasa con nuestras manos cuando entramos, no, qué pasa con los tubos cuando los limpiamos, ¿no? Limpiamos los tubos, nos desaparecen todas las bacterias o las que podemos detectar, y en 5 minutos tenemos restablecidas el número de UFCs que podemos volver a contar. Entonces, lo que estamos proponiendo es que al menos en los tubos del metro de la Ciudad de México, las personas mismas son las que están, al mismo tiempo que uno ensucia el tubo, lo limpia. Y eso está pasando todo el tiempo. Por otro lado, tenemos experimentos sobre las manos, qué pasa con las manos de una persona que entra y sale del metro, y lo que estamos viendo es que al entrar al metro aumenta la diversidad, las manos de diferentes personas se parecen más entre sí, sin embargo no se pierde la huella personal. No les he hablado de la huella personal, pero cada uno de nosotros tiene su propio microbioma que es un poco distinto al de los demás y se puede distinguir, a pesar de meterse al metro, se puede distinguir todavía qué persona es cada quien, pero estos experimentos nos están hablando de que esto es un lugar de intercambio. Nos falta mucho por saber qué tan estable, ¿no? Estas bacterias nuevas que estamos tomando en el metro, si se nos quedan, si se van, si se nos quedan un ratito, qué tan fuerte es la señal que llegan a tener. Pues yo creo que por hoy aquí lo dejo. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Penda, por su participación con la ponencia. Definitivamente son hechos bastante sorprendentes, a lo mejor nunca habíamos pensado que había una microbiota constante en los metros, ¿no? Y que fuera homogénea en México, más que en cualquier otro, en otro ambiente, en otro país. Muchas gracias por permitirnos conocer estos hechos. La siguiente ponencia está a cargo del doctor Adrián Ochoa Leiva. El doctor es biólogo experimental de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y ha realizado distintas estancias de investigación en los Estados Unidos. El doctor actualmente es investigador en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, y en donde desarrolla la línea de investigación de metagenómica y metatranscriptómica de comunidades microbianas complejas, desarrollo de estrategias experimentales para la secuenciación de alta cobertura de metagenomas y metatranscriptomas y metatranscriptómica como fuente de proteínas de interés biomédico y biotecnológico. Cuenta con múltiples publicaciones en revistas de alto impacto y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. La ponencia que nos presenta es los bacteriófagos como reguladores de la microbiota en la enfermedad. Entonces, le cedemos la palabra, doctor, y las pantallas para su presentación. Muchas gracias. Hola, hola a todos. No, al contrario, doctora Teresa, gracias por la invitación, por estar con ustedes en esta serie
de seminarios un poco más de divulgación para el público en general, ¿no? Con un contenido también científico de por medio, ¿no? Y entonces prácticamente pues yo les voy a platicar sobre el papel que tienen los virus, pero específicamente los virus de bacterias, que son los fagos, en modular a la microbiota. Permítanme tantito, creo que ya. Ok. Entonces, aprovechando que pues ya los dos investigadores antecesores introdujeron bastante el tema, esa es la ventaja de ser de los últimos, que ya no hay necesidad de hacer mucha introducción, ya a estas alturas ya todos saben lo que es la microbiota, el microbioma, cómo se afecta por factores ambientales, incluso pues cómo está en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, como breve recordatorio, les recuerdo que dentro del intestino humano, que es uno de los órganos más estudiados a nivel de microbiota, existen diferentes microorganismos. No nada más son bacterias, de lo que todo mundo hablamos, que representan alrededor del 93% del ADN total, sino que también recuerden que hay arqueas, hay algunos hongos, algunos protistas y también hay virus. Los virus son el segundo tipo de microorganismo en cuanto a ADN total dentro del intestino, representando alrededor del 6% del ADN total. Entonces, los virus en su mayoría son bacteriófagos. El 70% de los virus que están adentro del intestino son bacteriófagos, es decir, son virus que infectan a bacterias. Muchos de los virus eucariotas son procedentes de la dieta, es decir, son virus, por ejemplo, de plantas, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, pero la idea central es que la mayoría de los virus que uno puede sacar del intestino son de bacteriófagos. Y entonces, eso abre la posibilidad a estudiar el rol que esos fagos están haciendo para modular las bacterias que están allá adentro, ¿no? Y acuérdense, hasta ahorita la microbiota nos ha dicho que las bacterias, hay un cambio en las bacterias asociado a distintas enfermedades. Entonces, ese cambio bacteriano se puede deber a muchas cosas, pero entre ellas no hay que perder de vista que pues, también están los fagos, que pueden modificar a las bacterias. ¿Cómo lo hacen? Recordando un poco de biología básica, los fagos tienen dos ciclos. Uno que es el ciclo lítico, en donde tenemos el típico fago que infecta a la bacteria, se replica, hace que estalle la bacteria y forma pues muchísimos fagos. Y este ciclo pues da vueltas, ¿no? Y entonces, ¿cómo modifica aquí las propiedades, las poblaciones bacterianas? Pues vía lisis, ¿no? Entonces, vía lisis, esta bacteria pues obviamente deja de estar en el intestino porque produce fagos. Esa es una de las maneras en la que los fagos pueden cambiar las proporciones de bacterias. Es decir, por ejemplo, mis dos colegas anteriores estuvieron hablando de cambios en bacteroidetes, cambios en firmicutes, cambios en ciertas especies. Pues esos cambios, la idea que tenemos en mi laboratorio es que vienen impulsados por la actividad de los fagos. Entonces, a quien tenemos que ver como causantes o asociados a esas enfermedades puede ser los fagos. ¿Qué otro mecanismo utilizan los fagos para cambiar las proporciones bacterianas? Como puede verse en la parte de abajo, pues infectan a la célula hospedera, pero se integran a su genoma. Es decir, no la lisan, no la hacen pedazos, entonces no la matan, sino que se integran y ahí permanecen, incluso pues permanecen en la progenie. Esta bacteria se va a replicar y se lleva al fago allá adentro. Y el fago ahí está comúnmente feliz hasta que hay un proceso de inducción por algún estresor, etcétera, en el que se replican esos fagos y entonces ahora sí se produce la lisis celular, matan a la bacteria y se pasa a un ciclo infeccioso. Entonces, muchos de estos fagos que se insertan a la bacteria permanecen en ella porque le dan ventaja adaptativa. Es decir, pueden llevar, por ejemplo, genes para degradar ciertos carbohidratos de la dieta. Entonces, esa bacteria pues mantiene al fago integrado porque le da la ventaja de comer ese tipo de carbohidratos que antes no tenía. Entonces, es también como los fagos pueden cambiar las funciones per se de las bacterias y entonces mantenerlos como parte de su genoma. Ahora, cuando hay ciertos estresores, se puede inducir a que el fago regrese a su ciclo lítico. Entonces, de esta manera es como los fagos pueden cambiar a todas las bacterias que están conviviendo ahí adentro. Existen diversas teorías de la convivencia entre las bacterias y los fagos. Por ejemplo, hay una que se llama pues, matar al ganador, en el cual tenemos pues, una determinada microbiota
y en cierto momento hay una especie que prolifera, que en este caso lo podemos ver como los circulitos rojos, de tal manera que luego viene un fago que controla esa especie y produce la muerte de esas bacterias y todo regresa al equilibrio, ¿no? O sea, este es una manera de convivencia típica de fago-bacteria dentro del intestino. Pero ahora existen diversas teorías en donde tenemos, por ejemplo, una microbiota sana y ante diversos agentes estresores se inducen los profagos que estaban ahí en el genoma de tal manera que causan unos cambios en la proporción de bacterias, comúnmente conocido como disbiosis, que son cambios asociados a una condición mala para el hospedero, ¿no? Por así decirlo de manera global. Entonces vean cómo la interacción fago-bacteria dentro del intestino pues es compleja y es diversa, y hasta aquí lo que les he querido dejar es cómo los fagos pueden cambiar a las bacterias y que esos cambios en las bacterias son los que se han asociado a las enfermedades. Pero entonces ahora yo voy más atrás, yo más bien voy por asociar a esos fagos directamente con la enfermedad vía la interacción con la bacteria, para entonces pensar en medicamentos o estrategias basadas en fagos para cambiar las proporciones bacterianas del intestino. Y eso es a lo que nos dedicamos. Y entonces, para hacer ello, usamos como modelo a la obesidad y el síndrome metabólico. Como ustedes saben, pues la obesidad es un problema, es un grave problema en el país. Alrededor del 30% de los niños de edad escolar, de 5 a 11 años, padecen sobrepeso y muchos de ellos pues, padecen obesidad. Esto no ha cambiado con las nuevas encuestas, que falta aquí la otra, pero prácticamente es lo mismo, al contrario, ha ido aumentando. Entonces, prácticamente 3 de cada 10 niños tienen obesidad, y entonces esto obviamente causa complicaciones para el sistema de salud, porque normalmente un niño obeso, o sea, lo que la epidemiología nos dice es que un niño obeso va a ser un adulto obeso, y entonces es el problema. Y el problema es que la obesidad siempre conlleva consigo otras patologías, como es la hipertensión, la hipertrigliceridemia, la hiperglucemia y bajos niveles de HDL. Entonces, cuando tienes 3 o más de estas patologías asociadas a la obesidad, se conoce como el síndrome metabólico. Entonces, desafortunadamente, la mayoría de las personas con obesidad tienen síndrome metabólico. Por ejemplo, el 62% de los niños en México tienen síndrome metabólico. Entonces, imagínense un niño de 10 años que además de tener obesidad, tiene triglicéridos altos, tiene glucemia, tiene hipertensión, pues el pobre niño es una bomba metabólica que hay que obviamente atender. Entonces, nuestra línea va enfocada hacia tratar de prevenir la obesidad infantil para atacar un poco la obesidad en edades adultas. Entonces, les platicaba de los fagos. ¿Qué hicimos? Tenemos una corte de niños en las que tomamos muestras y entonces sacamos a todos los virus que están ahí adentro, ¿no? Presentes. Aquí se muestra una fotografía al microscopio electrónico en donde ustedes pueden ver diversas formas de virus, desde estos que están alargados como hilitos, algunos circulares. No vamos a hablar ahorita de la morfología de los virus, porque no es el tema, y el típico virus que tiene su cápside viral y sus patitas, ¿no? Entonces, aislamos todos los virus, tanto de niños normopeso como de niños con solo obesidad y de niños con obesidad y síndrome metabólico. Entonces analizamos si había diferencias en estas proporciones virales. Y lo que vimos fue que sí hay diferencias, y una de las principales diferencias es que conforme el grado de la enfermedad, es decir, este es el niño normopeso, tiene una cierta diversidad y riqueza de virus, aumenta. El niño obeso, por ejemplo, aquí teníamos 2 especies virales, en el niño obeso ya tenemos 3 especies virales, y en el niño o con obesidad y síndrome metabólico tenemos 4 especies virales, ¿no? 4 diferentes tipos de virus. Entonces, además de aumentar los diferentes tipos de virus, aumenta la diversidad. Entonces, o no sabemos si es causa o consecuencia, sino está asociado a ese proceso, ¿no? Lo interesante es que el número de partículas virales, es decir, el número de virus, no cambia, porque uno podría decir, pues sí, aquí, si tenía 10 virus, aquí tengo 20 y aquí tengo 40. Y entonces tengo, además de un aumento de diversidad y riqueza, tengo un aumento en el número de partículas infecciosas. Pero eso no es así. El número de partículas infecciosas permanece en 10 a la 9, independientemente de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desplazamiento. Unos virus mueren para darle oportunidad a otros conforme la enfermedad progresa, ¿no?
De tal manera que si estudiamos a todos esos virus, los secuenciamos y hacemos un análisis de su diversidad, podemos ver que los virus provenientes de los niños normopeso, que aquí son los azules, se separan claramente de los niños obesos. Entonces los viromas, en este caso los fagomas, que son los virus de bacterias, pueden diferenciar perfectamente a una persona obesa de una persona normopeso. Cosa que con la microbiota es muy difícil tener un patrón taxonómico tan claro, ¿no? Entonces, otra de las preguntas era si los fagos podrían eliminar a bacterias malas. Entonces, en este mismo análisis, pues obviamente sabíamos quiénes son bacterias enriquecidas en la obesidad con síndrome metabólico, y aquí están algunos de los nombres de ellas. Entonces, una de las bacterias que recientemente llama mucho la atención es erysipelotriche, porque esta familia de bacterias está asociada con el cambio en el metabolismo de lípidos en el hospedero, ¿no? En este caso es el humano. Es decir, un aumento de esta bacteria, como lo vemos en los niños con síndrome metabólico, te lleva a una hipertrigliceridemia y a niveles bajos de colesterol HDL. En nuestra corte, pues sí, efectivamente corroboramos, secuenciando la microbiota, que esta bacteria está aumentada en nuestros niños obesos con síndrome metabólico comparados con los niños normopeso. Pero además, ya analizando los virus que tenemos presentes, podemos asociar con estas bacterias malas para ver si pueden estar interaccionando con ellas. Y dentro de las asociaciones interesantes, pues son, por ejemplo, asociaciones negativas. Es decir, en donde a mayor cantidad de bacteria mala, tienes menor cantidad de virus. Y viceversa, mayor cantidad de virus, tienes menor cantidad de bacteria mala. Entonces, este tipo de fagos o virus son importantes descubrirlos por este tipo de interacciones. Es decir, por ejemplo, así de manera global, este fago podría ser utilizado para controlar las poblaciones de esta bacteria. Y entonces esto nos lleva a poder restablecer el microbiota de la persona normopeso. Esa es la idea en palabras globales, ¿no? Entonces, así como este fago, pues hay muchísimos otros fagos asociados tanto positiva como negativamente a bacterias. Es decir, asociado positivamente es que la mata, asociado negativamente es que la deja sobrevivir, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ver este tipo de interacciones y podemos encontrar fagos con potencial aplicación para estas bacterias malas. ¿Vale? Entonces fue otra de las cosas que descubrimos, es decir, los viromas son diferentes, sí hay marcas asociadas a la enfermedad, pero además tenemos fagos que potencialmente pueden ser usados para controlar esos cambios bacterianos. ¿Hacia dónde vamos? Pues justamente vamos hacia... Perdón. O sea, primero conocimos el ecosistema, que era ver qué virus están ahí, cómo se asocian con las bacterias, a qué bacterias pueden alterar, y eso lo seguimos estudiando, pero cómo potencialmente podemos usar eso. Entonces, es decir, podemos trasplantar la comunidad de fagos y generar cambios en la microbiota y cambios en los fagos para regresar al fenotipo normal. Esa es una de las preguntas. Y entonces, para ello, usamos modelos de ratón y le inoculamos los fagos que vienen de niños normopeso y de niños con obesidad. Por ejemplo, este modelito de ratón, así a grandes rasgos, pues lo tenemos creciendo bajo una dieta estándar por un cierto tiempo. Luego le causamos obesidad y síndrome metabólico con dieta alta en grasa. Entonces es una obesidad muy, muy, muy típica la que comúnmente tenemos los humanos, que es obesidad por dieta alta en grasa. Entonces generamos un modelo que es un ratoncito con síndrome metabólico y obesidad. A este ratoncito le inoculamos fagos provenientes de niños sanos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y entonces lo que esperamos es que estos fagos arreglen a las bacterias que con la dieta se enriquecieron, las regresen a las proporciones sanas, por así decirlo, y entonces nosotros poder tener una terapia de fagos contra la disbiosis, contra los cambios bacterianos asociados a la obesidad. Ese es el concepto, global, ¿no? ¿Qué hemos visto? Pues que efectivamente, por ejemplo, aquí tenemos el día cero, el grupo control y los ratones inoculados con partículas virales, tenemos mejorías metabólicas. Este es la resistencia a la insulina. De tal manera que aquellos ratones con obesidad y síndrome metabólico inoculados con los fagos de los niños sanos, que son fagos que te podrían regresar a las bacterias buenas, por así decir,
sí tienen una mejoría metabólica, ¿no? Entonces, empezamos a ver mejorías metabólicas asociadas al implante de fagos. ¿Qué pasa cuando analizamos la microbiota? Todas las bacterias que están dentro de estos ratones, es decir, nosotros sabemos que metemos fagos, pero ¿realmente estamos cambiando las bacterias o no? Y simple y sencillamente es vía otro mecanismo. ¿Realmente estamos cambiando a los virus o no? Y es otro mecanismo. Entonces, aquí lo que hicimos fue secuenciar a todos los ratones del grupo, y como ustedes pueden ver, las bacterias del grupo control se separan claramente, que son estos circulitos rosas, de las bacterias del grupo tratado con partículas virales. Aquí hay un grupito que ustedes ven del grupo tratado con partículas justo del lado de los controles, porque este es al tiempo cero. Si nuestros estudios van a través del tiempo, ¿no? Entonces, al tiempo cero, la comunidad bacteriana de estos ratones pues es igual entre el control y a los que le inyectamos los virus. Pero cuando ya vamos cambiando a la semana 10 y a la semana 17, estamos viendo que sí cambiamos la microbiota. Es decir, esos virus que están entrando sí están cambiando la microbiota, no así en los controles, ¿no? Entonces, ahora ya estamos estudiando a fondo todos esos cambios para ver las bacterias que se están muriendo, las bacterias que están sobreviviendo y cómo entonces podemos asociar estos fagos específicos con el tratamiento de obesidad y síndrome metabólico. Ahora, la otra pregunta es, ¿estamos cambiando el fagoma o no? O sea, es decir, solo los fagos entran, cambian las bacterias y se van. O entran, cambian y se quedan algunos de ellos. Entonces, para ello, pues secuenciamos todas las partículas virales de estos ratones. Extrajimos como en los humanos, extraemos todos los virus, les tomamos fotos, los contamos, etcétera, etcétera, y hacemos secuenciación de todos ellos. Y a grandes rasgos, cuando vemos la diversidad, acuérdense que en este tipo de gráficos, entre más cercanos los puntitos, significa que se parecen esos virus. Entonces, cuando vemos a los virus, pasa lo mismo con las bacterias, ¿no? Lo mismo que les platicaba acá con las bacterias. Cuando vemos a los virus, vemos que justamente las comunidades que estaban previo a la inoculación se parecen entre sí, pero ya posterior a la semana 10 y a la semana 17, esas comunidades virales cambiaron. Es decir, hubo un cambio en los virus asociado con un cambio a la microbiota, que ahorita estamos empezando a tratar de discernir y que pues, seguramente en algún otro evento futuro les platicaré en qué quedó este asunto, ¿no? Pero entonces, básicamente, pues los quiero dejar con esta conclusión, que más que conclusión es un pensamiento, ¿no? O sea, ¿quién regula a quién, ¿no? Mis colegas hablaban de cambios en las bacterias, ahora yo les hablo que no, que los importantes son los fagos que causan los cambios en las bacterias, pero acuérdense que esto es un sistema intrínseco y hay muchísimas interacciones. Entonces, no sabemos si los fagos son causa de que las bacterias cambien o los fagos son consecuencia de que las bacterias cambiaron, ¿no? Nuestros experimentos en ratones sugerirían que los fagos son causa, porque metemos los fagos, cambiamos a las bacterias hacia un estado de bacterias buenas y esto te lleva a mejoras metabólicas. O sea, ese experimento te indicaría que los fagos son causa, ¿no? Pero obviamente habrá que hacer muchísimos otros experimentos para llegar al punto de saber quién es quién. Y el sueño guajiro pues de nosotros como científicos en el laboratorio pues es llegar a tener un cóctel de fagos y usarlo para controlar a esos cambios bacterianos, ¿no? Es decir, ya sabemos que la obesidad cambia hacia bacterias malas, esas bacterias malas continúan en el intestino, entonces usar fagos para restablecer esa comunidad benéfica. Ese es el fin de la investigación que estamos llevando a cabo. Ya les conté cómo es que establecimos el primer fagoma asociado a la obesidad en humanos y cómo estamos haciendo los primeros experimentos de terapia de fagos para tratar de prevenir o curar la obesidad, ¿no? Porque hay dos cosas. Tenemos estrategias de prevención, donde los fagos van antes, y estrategias de corrección, ¿no? Obviamente la idea es esto, poderlo migrar a humanos, como les platicaba, pero pues hay mucho en el aire. Entonces, esto es lo que esta diapositiva es la que quiero que se lleven a la mente, ¿no? O sea, ¿quién es quién? ¿Fago, bacteria, bacteria, fago? O sea, hay muchas preguntas abiertas para el mundo. Hay viromas también asociados a otras enfermedades intestinales como síndrome de colon irritable, como diabetes, como VIH, en donde sí se están viendo cambios asociados a los fagos que pueden ser los causantes o puede ser la consecuencia, ¿no? No lo sabemos.
Y pues ya finalmente no me queda más que agradecer a la gente que realmente hace el trabajo en el laboratorio. Uno viene y cuenta aquí pues, historias muy bonitas, ¿no? Pero estos son los caballos de batalla, son los guerreros, todos ellos los que hacen realmente los experimentos para poder que uno venga a contar. Y a la gente que nos da dinero, ¿no? Obviamente, y a mis colegas que sin ellos, pues todo esto no fuera posible. Y pues agradezco la invitación nuevamente y pues, gracias, doctora. No, al contrario, doctor, muchas gracias. Creo que esa última imagen que usted nos deja, pues nos invita a la reflexión, ¿no? Y a pensar en cómo responder esas preguntas, que siempre son los retos. Cómo responder esas preguntas, cómo abordar ese estudio para poder contestar. Y a mí me queda así como también la duda de que si bien se puede restablecer la población original o la población sana de bacterias, la dieta, si se mantiene la misma dieta, yo creo que no sirve, ¿no? Ahí tiene que ser un tratamiento integral. La alimentación tiene que cambiar, ya lo mostró el doctor Santoyo. De la alimentación depende ese tapiz, ¿no? Que tiene como base el intestino. Y en el caso de los niños que tienen el problema, pues tendría que ser un tratamiento así de completo, ¿no? Pero bueno, esos son retos para el futuro. Creo que el aporte que está usted haciendo es súper importante. Yo así lo veo y me emociona mucho pensar que en México se está haciendo este tipo de avances, ¿no? No tenía idea del alcance que tenía todo este trabajo. Muchas gracias por la exposición. Muchas gracias. No, al contrario, aprovecho para retomar ahorita que dijo lo de la dieta, porque sí, no les conté el peso. En estos ratoncitos seguimos con una dieta alta en grasas y lo único que obtuvimos fue mejoría en un parámetro del síndrome metabólico. En el otro experimento, en el que además de inocular los fagos, cambiamos hacia una dieta normal, balanceada, etcétera, etcétera, sí vimos pérdida de peso y mejoría en otros tres parámetros metabólicos. Entonces, obviamente sí ocupamos ese impulso, ¿no? Sí, claro, claro. Es de imaginarse que tenía que ser así. Bueno, pues a mí no me resta más que agradecerles. Hay preguntas todavía aquí en el chat que se hizo para el doctor Adrián. ¿Por qué no usar fagos de ratones normales y no de niños? Porque, bueno, las bacterias, acuérdense que las bacterias no vamos, los fagos no van contra el humano o contra el ratón, van contra las bacterias hospederas. Entonces las bacterias entre humano y ratón se comparten un 50-60%, o sea, son similares. Nosotros partimos de que la idea de que si esto iba a funcionar así directamente con trasplantes humanos, ya podríamos iniciar con modelos de ratón, no al revés. O sea, podríamos haber empezado con modelos de ratón y luego ver si se transfiere a humano, ¿no? Decidimos iniciar por el doble salto mortal o triple salto mortal, ¿no? Entonces ahora estamos regresando al ratón para entender qué pasó ahí. Pues básicamente fue eso. Sí, también nos pregunta que qué tipo de alimentos pueden favorecer el desarrollo de una microbiota sana. Pues yo creo que ya nos lo dijo el doctor Santoyo, ¿no? Menos proteína animal. Bueno, a mí se me ocurre que esa sería una de las... del tipo de alimentación que favorecería una microbiota sana. Pues es que hay dos escuelas, ¿no? En este caso, ¿habrá microbiotas buenas o microbiotas malas? Pues no, realmente depende mucho de los efectos ambientales que pueden generar, ¿no? Los productos que estas bacterias puedan generar, las interacciones que tienen. Pero en un sentido como muy práctico, imaginemos, ¿no? Nuestros 200.000 años de evolución, ¿no? Y de esta coevolución con las bacterias, ¿no? Entonces, mucho de la dieta que se consume de que éramos cazadores, recolectores, pues favorece el consumo de polisacáridos complejos, de fibras, etcétera, ¿no? Con una dieta inclusiva de proteína animal, ¿no? No muestra estos resultados, pero en estas poblaciones indígenas también lo que hemos visto es de que la proteína animal
es baja, pero hay mucha diversidad en el consumo de estas cosas. Entonces, también todos los extremos, ¿no? Yo me atrevería a decir, pues son los mecanismos reguladores. Entonces, individuos que consumen muy poca proteína animal, muy poca proteína animal, también tienen en las redes de comunicación de las bacterias una menor complejidad, ¿no? Y está asociado también a procesos de neurodesarrollo. Entonces, todo equilibrado es lo mejor, ¿no? Sí, es complejo. O sea, estas preguntas a lo mejor se antojan de respuestas sencillas, pero no lo son. Ninguna de las preguntas se puede responder con una sola frase, ¿no? Todo es multifactorial. En biología esa es la gran riqueza y por eso creo que nos gusta tanto, porque tiene muchas variantes, tiene muchos factores que afectan y entonces nunca son respuestas simples. Pero bueno, yo les invito a que busquen la repetición del evento en YouTube. El Instituto Nacional de Salud Pública tiene su canal de YouTube y allí se ponen las grabaciones de estos eventos. Entonces, los que no pudieron verlo completo o quieren saber un poco o retomar estas ponencias, bueno, lo pueden hacer posteriormente en el canal de YouTube del instituto. Y bueno, creo que algo que sería útil es que nos compartieran tal vez sus correos electrónicos, doctores, y que las personas interesadas, pues yo creo que no nada más va a ser población general, sino a lo mejor hay estudiantes, hay colegas que quieran hacer contacto con ustedes y que puedan tener el acercamiento por medio del correo electrónico, a mí se me ocurre. En el cartel del anuncio del evento, pues ahí están los nombres completos de los doctores. Yo creo que también se puede buscar el contacto con ellos a través de las instituciones de casa, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, pues no sé si quisieran agregar algo más. Cualquiera de ustedes, yo estoy muy agradecida con ustedes. De verdad que me ha cambiado la perspectiva de cómo se ve este problema o este gran tema de la microbiota humana. Es algo en lo que yo tengo conocimientos muy limitados. Yo tengo más conocimiento de insectos, porque es con lo que trabajo, pero definitivamente la perspectiva se ve distinta. Y bueno, el trabajo que han ustedes hecho me parece fascinante. Me parece que apunta justo a este concepto de salud pública, pero de manera macro, en donde tenemos que tomar en cuenta muchísimas más cosas, muchísimos más factores determinantes de la salud. Y bueno, estos eventos se tratan de eso, de ir ampliando esa idea y ese concepto de salud pública. Salud pública es mucho más allá que solamente tratar enfermedades, ¿no? O conocer el origen de las enfermedades. Hay que tener todo el aspecto completo, ¿no? La visión completa de lo que implica la salud. Y bueno, no sé si quieran agregar algo más. Nuevamente, muchísimas gracias por participar y estamos encantados de conocerlos. Ya ustedes tienen mis datos de contacto, lo que se les ofrezca de nuestro centro de investigación, con todo gusto. Tienen acá un lugar en el que pueden acercarse en el momento que lo deseen. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la invitación. Sí, no, al contrario, gracias por la invitación y a todos los radioescuchas, no son telescuchas ahora, ¿no? Pues gracias por estar aquí también escuchándonos. Sí, muchas gracias. Pues eso, saludos, gracias por su atención y cualquier cosa, por ahí aparecen nuestros correos y pueden contactarlos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Isaac. Hasta luego, yes. Mariana. Nos vemos, Mariana. Gracias. Chao, oh, mucho gusto. Bye. Vale, bye.
Creo que ya terminamos el evento, solamente me salgo. ¿Quién cierra la sesión? Perdón. No. Gracias, doctora. Apagamos cámaras y micrófonos y en un momento se cierra la sesión. Ok, muchas gracias, Erika. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego.